Durante la primera reunión del Gabinete Social, que en esta ocasión fue dirigida por el titular del Ministerio de esa área, Leonel Rodríguez, en ausencia de la vicemandataria Roxana Valdetti, fue dado a conocer el plan piloto para la creación del Registro Único de Personas con Discapacidad, que tiene el objetivo de identificar y contabilizar a los pobladores que viven con capacidades diferentes y gestionarles oportunidades de empleo. En el país no existe un registro unificado. Existen instituciones como la RENAP, como lo mencionó aquí el señor director, que tienen alguna información, de algunas instituciones información sobre algunos trabajadores que han reportado discapacidad o que dentro de los ministros o en recursos humanos está registrado. Sin embargo, para el Ministerio de Desarrollo Social es importante, al igual que se hizo el año pasado, sobre el registro único de usuarios de los programas, que también se cuente con información oficial lo más fidedigna sobre la cantidad de personas con discapacidad que existen. En la actividad se informó que, de acuerdo con autoridades del Registro Nacional de las Personas, únicamente 65.000 guatemaltecos con discapacidad cuentan con su documento personal de identificación. Para DCATV informó Carlos Alonso.